puta la weá, me quedo chueca, weón. Le digo que se preocupa de cómo le quedó la coleta, weón. Es solo para que no se me caiga el pelo. Que hermano, de verdad, estoy muy, pero muy pelucón, weón. O sea, me saco esta weá, hermano, y te juro que fue así. Vaya melena que tengo, por Dios. Hoy día me voy a meter a YouTube a ver qué podemos comentar. Así que eso. Pero estoy en otra posición de mi casa y de mi cama y de mi todo. Porque yo sé que muchos no saben esto, pero yo duermo en camarote. Es súper extraño, ya sé, porque acá abajo está mi escritorio. Hay gente que ya los conoce, hay gente que ya conoce estos escritorios. Y la verdad es que sé que hay mucha gente que no, simplemente no los conoce. Ya. Acá tengo los cordones de zapatos de mis zapatos normales. Ah, terrible, bonitas las Converse. Miren qué hermoso. Bueno, la verdad es que sí habían como 4 zapatillas en todo el mall que me quedaban, pero estas fueron las que me quedaron y me gustaron, que eso es lo más importante para mí, tener ropa que me guste. Huele como si alguien se hubiera cagado dentro de esa ropa. Bueno, ojalá fuera magia, weón, la que tuviera que ser y no fuerza. No se ve nada. Ah, claro, porque aún no tengo suficientemente largo esta parte del pelo. No sé si se dieron cuenta, pero me afeité. Hermano, un día, weón, sin afeitarme, culiao, y pa, o sea, weón, te juro. Hermano, se me agranda hasta el arbusto y todo, culiao. Estoy tranquilo, weón. Tranquilamente ahí me voy a dormir, hermano, me despierto y pa. Tengo la mea, weón, acá, terrible, desagradable, terrible, todo, weón, de verdad. La verdad, acabo de terminar de ordenar mi pieza. Dice que quedó bastante choro, bastante bonita, bastante bastante linda. Allá el gorro, para demostrar que acá chilenía a tope. La pintura que hice el otro día en stream, hermano, ese stream tuvo como 4 visitas, weón, pero fue la obra de arte más grande que he hecho en toda mi vida. No sé si la alcanzarán a ver desde la casa de allá al fondo. Es hermosa, hermano, esa de allá. Puse una máscara de Halloween, ¿por qué? Porque la encontré y no sabía dónde chucha dejarla. Uso un jockey ahí abajo, pero lo tapa el micrófono. A ver, ahí. Uso un jockey ahí abajo. Ahí. Allá está la Xbox. Acá la PlayStation 2. Ahí. Ahí sí. En la PlayStation 2, ahí la Switch. O sea, la Switch, la DS. La 2DS XL. Que es como del tamaño de una 3DS, pero 2DS. Creo que me perdí mucho del punto. El punto es que para un youtuber, para una persona que hace mucho contenido en internet, necesita estar en un espacio en el cual esa persona se sienta muy cómodo. Y yo creo que esta nueva movida, la verdad es que creo que ha sido una muy buena opción. Yo creo que de verdad es muy bonito, se siente bien, se siente cómodo. ¿Qué es lo que tengo que sentir para poder hacer buenos videos, buenos streams? No sé, es algo fundamental porque uno necesita tener ese orden mental como youtuber o como streamer, hermano. De verdad, no sé, no puedo, o sea, puedo tener todo el desorden que yo quiera, puedo dejarla de cagar en el suelo, puedo todo, porque cada artista tiene su propio orden, pero si está ordenada la pieza como a ti no te gusta, hermano, olvídate, weón, olvídate, culiao, que hay que hacer buen contenido, hermano. Si uno no está cómodo donde está en este momento, culiao, cambia, no sé, muévete un poquito la cama, weón, muévete unos muebles. Yo siempre hago lo mismo, hermano, o sea, acá tampoco es como que, uff, qué harto espacio que tengo, weón, tengo para acá y el closet que está allá. Y ustedes ya conocen el closet por las otras pistas que hay. Entonces, literalmente, weón, acá hay una pared, la ventana, que me está dando ahora todo el sol, así de, oh, que en cualquier momento aparece Dios acá y me lleva. Entonces, acá está el closet, acá está todo. Y siento que este orden me está encantando. ¿Por qué? Por la forma en que está todo ordenado, weón. Mira, está el vimo, weón, ahí. Terrible de fachero el vimo, cuidado. Mira, mira qué facha se gasta, weón. Solo tiene que sonreír y ya está entero fachero. Creo que con eso ya estaríamos. Último aviso, cabros, cuando ustedes terminen de ver este video, o por lo menos cuando yo lo suba, en el fin de este video, cuando yo lo suba, porque hay gente que me dice, no, que no está ahí en el stream cuando yo me meto, weón. Puta, culiao, es que si te avisa YouTube que hoy día en este momento subo el video y tú te metís 3 días después, es obvio, hermano, que, ¿cómo decir esto? No voy a estar 5 días en stream por ti. Eso, prácticamente. Bueno, voy a estar en stream después de este video. Para resumirlo, dejémoslo en... Voy a estar... Culiao, que me puse agresivo, güey. No tengo ni el porqué, hermano. Ay, güey, el porqué, hermano. Qué mal.
Ya, yo creo que voy a hacer un Just Chatting. O les voy a mostrar un juego que a mí me parece la raja, weón. Estoy probando un nuevo juego. Se llama The Cycle. Ojalá me pagaran, weón. No, no, no. Incluso hasta uso música con copyright en los videos para que queden bien los videos. A mí no me importa la plata, weón, pero con algo se come, ¿saben? Ay, y que también, qué clase de empresa enferma, weón. Ahí le daría plata a un youtuber de 300 seguidores culiado en vez de a uno de 100.000 que le cuesta 20 lucas y en cambio yo cobraría más caro que la cresta, por mano. Sí, yo sé que acá mi contenido, weón, se va a hacer potente, potente. Es bueno tenerlo claro, ¿sabes? Es bueno saber que tienes una meta que alcanzar. Y ya después al alcanzarla, weón, uff. Hermano, voy a seguir subiendo, subiendo, subiendo cada vez la meta, weón. Porque yo, hermano, voy a romperla en internet, weón. Y si yo no la rompo, tú me vas a ayudar a romperla, hermano. Así de simple, hermano. No, un puro like, weón, y ya me estáis ayudando a romperla. Incluso hasta un mensaje diciéndome jajajajajaja. Qué feo. Entonces, con que me digáis qué feo en los comentarios, eso ya es un apoyo, weón. Ya hay actividad en el canal, ¿saben? No, un comentario así como de jajaja, o en video, o jajaja, hijo de puta, muérete, puta. Ya, hermano, cualquier tipo de interacción que tengáis con el canal, weón, va a ser bien vista por mí. ¿Por qué? Porque mientras más interacción tenga, mejor me va a ir y más tiempo voy a subir, ¿eh? No sé qué me pasa hoy día, weón. Ustedes deben de haber creído, weón, que me pasé todo el viernes, weón, ahí con todo, weón, a todo. Pero no, weón, no, estoy bien. No sé, hermano, ya, nos vemos en Twitch. Un abrazo, gente. Chao, chao. Ah, no, espérense. Última cosa. Les aviso, weón, que yo estoy en Twitch porque puedo interactuar mucho mejor con ustedes. Puedo conversar y todo eso, así de pana, tranquilito, todo fresh. You know, yeah. You know, yeah.